Me da la sensación de que hoy en la palabra de Dios, en la primera lectura y en el Salmo, vemos a dos hombres humillados. El primero, el rey David, un hombre según el corazón de Dios, elegido por Dios como rey, ungido por Dios de parte del profeta Samuel, que ha llegado al trono a pesar de que el rey Saúl lo quería matar y que se ve huyendo por los caminos, perseguido por su propio hijo, que lo quiere matar y usurpar el reino. Y en esta situación aparece este hombre, Semeí, de la familia de Saúl, un benjaminita, que empieza a insultarlo y a echarle piedras y a decirle que es un sanguinario, que no es el verdadero rey, que es un usurpador, que lo que le está pasando es porque Dios se lo está enviando y porque está haciendo justicia y ha puesto su reino en manos de su hijo Absalón y se está ahí recreando en la humillación. El segundo hombre es el que hemos visto en el Evangelio, un hombre humillado por el mismo diablo, por un espíritu inmundo, por una legión de espíritus. Un hombre que vive fuera de la ciudad, en el lugar de las bestias, de los animales, y vive o en los montes o en el cementerio, en el lugar de los muertos, que se golpea a sí mismo, que se grita, un hombre que es encadenado, que rompe las cadenas, un hombre cuya dignidad está hecha polvo por la acción del mal. Dos hombres humillados. Mirad, a nosotros no nos gustan nada las humillaciones, ¿verdad? No me levanto por la mañana diciendo, a ver si recibo hoy una grata humillación. A ver si hay alguien hoy que no me tenga en cuenta. A ver si hay alguien hoy que me ponga en duda. A ver si hay alguien hoy que hable mal de mí. Eso no nos gusta, ¿verdad? Hay muchos tipos de humillaciones. Hay humillaciones que nos vienen simplemente por nuestra limitación de ser criaturas y por compararnos con los demás, por sentirnos menos. A veces es por la estatura, a veces es por el carácter, a veces por la inteligencia, a veces por nuestro poder adquisitivo, a veces son simplemente por lo que hay, por una enfermedad, por la vejez, por tantas cosas del día a día que nos hacen reconocer que no somos todopoderosos. Pero donde no hay, digamos, otras personas implicadas, simplemente las vivimos nosotros y nos cuentan aceptar. Son las que vienen de nuestros propios límites por ser humanos y por nuestra propia historia. Pero después hay humillaciones donde entran otros en juego, donde son otros los que nos hacen sentirnos mal, los que sentimos que vulneran nuestra dignidad, que no reconocen lo que somos o que directamente nos atacan. Y dentro de esas humillaciones que vienen de parte de otros, pues hay dos tipos. Unas que podríamos decir que merecemos y que si nos paramos a ver nos damos cuenta que pues algo hemos hecho para recibirlas, por mucho que nos indignemos, algo hemos hecho para... Y otras que al menos en una primera mirada podríamos pensar que son injustas, que no las merecemos. Oye, yo no le he hecho nada a esa persona, oye, yo no le he dicho nada a esa persona, oye, yo he intentado siempre tratarla bien y me responde al bien, me responde con el mal. Mirad, las humillaciones, cuando las vivimos desde un punto de vista meramente humano, cuando las vivimos simplemente buscando que se reconozca nuestra dignidad, pues son muy fastidiosas porque o bien nos llevan, imaginaros, ¿no? Si han sido incluso de un talante abusivo, nos llevan a traumatizarnos, a la tristeza, a la angustia, a la soledad, al rencor, al autodesprecio, a la falta de autoestima y de reconocimiento de nuestra propia dignidad. O bien nos llevan al resentimiento, a la ira, a humillar a otros, al insulto, al desprecio,
al buscar ponernos por encima, a una soberbia que muchas veces brota de este mismo autodesprecio, de este miedo a no ser reconocidos, nos lleva a crecer en la enemistad con los demás. Nos lleva a desconfiar de los otros, nos lleva a tantas cosas y ninguna de ellas buenas. Nos lleva en definitiva al pecado. Pero mira, Jesús dice: venid a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Resulta que de las humillaciones, sean del tipo que sean, si las vivimos con el Señor, Él puede sacar grandes frutos para nuestra vida, porque puede hacer en nosotros una obra que es muy difícil de hacer, que es la obra de la humildad. A través de la humillación, tanto las que recibimos injustamente como las que podríamos decir que recibimos justamente, Dios puede sacar un bien mayor. Fijaros, esta es la fe de David. David es un hombre según el corazón de Dios, no porque sea impecable en su hacer, sino porque tiene el discernimiento de ver la mano de Dios detrás de todos los acontecimientos. Y cuando Abisai le dice: ¿qué hace ese perro muerto maldiciendo al rey? ¿Me das permiso para cortarle la cabeza? Este Abisai lo llevamos todos en el corazón, ¿eh? Este deseo siempre de tomarnos la justicia por nuestra mano y de además siempre explicarlo con argumentos muchas veces muy razonables, ¿eh? No tengo yo por qué pasar por ahí. Es una injusticia. Y aunque yo haga otras cosas mal, él no tiene a mí por qué decirme nada, porque él también hace otras cosas mal, ¿no? ¿Por qué maldice este perro muerto al rey, mi señor? Deja que vaya y le corte la cabeza. Fijaros cómo responde David, que es un hombre según el corazón de Dios. Dejadle que me maldiga si se lo ha ordenado el Señor. Quizá el Señor vea mi humillación y me pague con bendiciones la maldición de este día. David sabe que el Señor conoce todo y ve todo, y que incluso a través de este hombre que lo está maldiciendo, Dios puede estar actuando para bien suyo. Que no conviene precipitarse en la interpretación de los hechos, que conviene detenerse. Lo mismo le pasa a este otro hombre que está siendo humillado por el mal, por un espíritu inmundo, que vive con su dignidad a la vista de todos. Es un hombre que está deshecho. Ayer hablábamos de la acción del maligno y de cómo actúa. Es verdad que este hombre está poseído y además por una legión, y eso tiene unas consecuencias muy fuertes sobre él. Pero también cuando sufrimos la humillación, consecuencia de nuestro propio pecado, de sucumbir a las tentaciones, o incluso de no poder salir del pecado, o incluso la humillación de caer en pecados recurrentes y de tener que volver a confesarnos una y otra vez de las mismas cosas porque no conseguimos salir o no dejamos o hay una tendencia muy fuerte. Sufrimos una atadura del maligno en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros hechos, en cualquier dimensión de nuestra vida. Pero fijaros, en este hombre, esta situación de humillación de su vida se va a convertir en una experiencia fuerte de la misericordia de Dios. Porque aparece el que es más fuerte que el mal, ¿eh? Y cuando detecta, cuando ve la humillación de este hombre, rápidamente dice que el hombre se postró: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? No me atormentes, por Dios te lo pido. Pero dice, es que Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y fijaros cómo termina. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y Jesús le dice: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Mirad, yo pienso que hoy recibimos una palabra muy fuerte para cómo vivir en nuestra vida la humillación, la limitación, nuestra propia pobreza, el daño que nos hace el maligno, el daño que nos puedan hacer los demás,
las consecuencias de nuestras propias faltas, errores, pecados, carácter, enfermedades, dificultades, limitaciones, etcétera, 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 etcétera. Antes de precipitarnos y entrar en la queja, o en la soberbia, o en el autodesprecio, pienso que necesitamos ponernos delante del Señor. Cuando aparezca cualquier tipo de humillación en nuestra vida, necesitamos ponernos delante de su palabra, o delante de la cruz, o delante del sagrario, y darnos cuenta de quién está ahí. Aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aquel que siendo Dios no retuvo ávidamente su dignidad, al contrario, se despojó de su rango y se hizo hombre pasando por uno de tantos y fue sometido hasta la muerte y una muerte de cruz. Y Dios lo ha levantado. Que podamos pedir la intercesión de la Virgen María, que proclama la grandeza del Señor porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Que podamos pedir la ayuda de los santos. Fijaros, hoy celebramos a San Valero, un obispo de la Iglesia, de una ciudad muy importante, de la ciudad de Zaragoza, César Augusta, una ciudad imperial, que es desterrado. Además, sería un hombre humilde porque se ve que era tartamudo y necesitaba que el obispo Vicente predicara por él y hablara en su nombre. O sea que cuando recibe todo el proceso, no lo martirizan por ser obispo y por no meterse en demasiados líos, pero lo exilian, lo destierran, lo envían al extranjero para que no pueda ejercer su misión. Pensaba, ¿no? Pensando en San Valero, pensaba en el obispo Rolando de Nicaragua. Despojado exteriormente en los años externos de su dignidad de misión episcopal, encerrado en una cárcel. Es verdad que las imágenes que sacaron estaba más o menos en una salita con una mesa camilla y tal, pero sin poder predicar a Cristo, sin poder celebrar la Eucaristía, sin poder consolar y acompañar a sus sacerdotes, sin poder gobernar y poner orden en su diócesis, sin poder defender a su pueblo. Y ahora sí, lo han enviado a Roma, lo han sacado de la cárcel, pero su corazón, supongo, ¿no?, pensando en sus hijos, en sus fieles, que andan como ovejas, que no tienen pastor. Cuando venga la humillación, pidamos, pongámonos a los pies de Jesús, pidamos la intercesión de María y miremos la vida de los santos y descubriremos que en esa humillación está la senda estrecha, la puerta estrecha que lleva a la vida, que es el camino angosto, la subida escarpada que nos lleva a la santidad, que nos hace pequeños. Mira, termino con esto. Hay un signo muy importante en la vida religiosa y en la vida de los sacerdotes. Tanto las religiosas cuando hacen los votos, como los diáconos y los sacerdotes cuando somos ordenados, antes de dar ese paso, nos postramos con el rostro en tierra, acostados en el suelo. La palabra humillación viene de humus, que significa tierra. Y postrados en tierra, toda la iglesia o la catedral, puesta de rodillas normalmente, a no ser que sea en Pascua, invoca la ayuda de todos los santos y la misericordia del Señor por los que van a ser ordenados, reconociendo que se les va a confiar una misión que no tienen, que se nos va a confiar una misión que no tenemos fuerza para realizar, que somos limitados, mortales, pecadores, y que necesitamos la ayuda de todo el cielo para poder cumplir el encargo que se nos encomienda, y que solo lo hacemos confiando en que el que ha comenzado nosotros la obra buena, él mismo la llevará al término. Esta es la experiencia de todos nosotros, de todos los cristianos. Y la humillación vivida con Cristo se convierte siempre en un regalo para crecer en santidad. Siempre. Vivida sin Cristo, no voy a decir ninguna palabrota, pero es un fastidio.
vivida con Cristo, es poner un pie en el cielo. Que así sea.